Muy buenos días, México. Buenas tardes, buena tarde desde Cataluña. El Valle de la Mente Factura les da la más cordial bienvenida a este crossover de ecosistemas de innovación y emprendimiento organizado por IDEA GTO, el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad, y la Delegación del Gobierno de Cataluña en México. La intención de este crossover, de esta interconexión entre metodologías, proyectos e ideas de innovación, es, por supuesto, dar a conocer un poco mejor la actualidad en México, en Guanajuato, en Cataluña, pero sobre todo favorecer la reflexión y el análisis y fomentar nuevas formas de trabajo y de colaboración conjunta e impulsar así el desarrollo tecnológico a través de la innovación. En esta sesión, la segunda de este ciclo de 6 sesiones, lleva por título Ecosistemas de Innovación para la Transformación Urbana, Económica y Social. Y tenemos el enorme placer de que nos acompañen dos invitados de excepción. Por una parte, agradecemos la presencia del profesor Eduardo Sojo, director general del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Fue profesor e investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y analista de investigación del proyecto LINK de la Universidad de Pensilvania, de la que destacan las investigaciones publicadas con el Premio Nobel de Economía, Lawrence Klein, relativas a la combinación de modelos econométricos y modelos de series de tiempo. Fue además jefe de la Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas y coordinador del Gabinete Económico en la Administración 2000 a 2006, así como secretario de Economía entre 2006 y 2008. Es además autor de los libros De la Alternancia al Desarrollo y Políticas Públicas en Democracia. Muchísimas gracias por su presencia, profesor Eduardo Sojo. Contamos también el día de hoy con el doctor Josep Miquel Piqué, responsable de proyectos de desarrollo de zonas económicas en la Agencia de Desarrollo Económico Local, Barcelona Activa. Él es doctor en ecosistemas de innovación por La Salle, Universitat Ramon Llull, ingeniero de telecomunicaciones por La Salle y UPC, Universitat Politécnica de Cataluña, y MBA por ESADE. Diplomado también del MIT, Massachusetts Institute of Technology, y de la Universidad California Berkeley y la Universidad Ramon Llull. Gracias, Josep Miquel, por acompañarnos al día de hoy. Gracias a ustedes. Bien, me gustaría dar inicio a esta sesión dando un poco de contexto a todos los asistentes el día de hoy y sería interesante aclarar, si le parece, doctor Josep Miquel, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ecosistemas de innovación? Bien, pues muchas gracias por esta pregunta, porque efectivamente este es el ámbito de mi línea de investigación en la universidad y por tanto puedo hablar e intentar ser muy pedagógico. Primero vamos a hablar de los elementos del ecosistema. ¿Qué recursos necesitamos para que un ecosistema funcione? Al final necesitamos tres elementos clave: talento, tecnología y financiación. Los tres elementos claves para asegurar que un ecosistema funciona, por tanto, un entorno donde tengamos talento y no tengamos tecnología, difícilmente vamos a desarrollar un ecosistema de innovación. Pero sobre todo, si no tenemos financiación adecuada, de forma compleja van a estar estas iniciativas empresariales, esos emprendedores, esas empresas innovadoras financiadas adecuadamente. Por tanto, talento, tecnología, financiación son tres elementos claves que un territorio debe proveer para asegurar que crea un ecosistema. ¿Quién provee talento, tecnología y financiación? Ahí es cuando empezamos a hablar de la importancia de las instituciones que hacen, en base a la triple barra cuádruple hélice, a proveer de ese talento, tecnología y financiación. Por ejemplo, la universidad es un agente clave para el desarrollo económico, claramente, y obviamente para el desarrollo social, básicamente porque provee del talento necesario y provee con sus líneas de investigación de la tecnología. El gobierno crea los marcos regulatorios necesarios, puede crear compra pública innovadora y puede crear, obviamente, un marco también de incentivos fiscales y económicos para el desarrollo de la actividad de innovadora. Pero sin ninguna duda, el agente que escala y por tanto crea de esas ideas un proyecto que escale internacionalmente o localmente, pero en cualquier caso que haga crecer económicamente, son las empresas. Por tanto,
Tenemos tres elementos: talento, tecnología y financiación. Tenemos tres agentes: universidad, empresa y administración. ¿Qué dice el profesor Henry Edgecombe, del padre de la triple hélice? Tenemos que crear estructuras de orquestación de esa innovación y, por tanto, hacer que estos tres agentes funcionen de forma articulada para asegurar que quién hace qué, quién provee talento, quién provee tecnología, quién provee financiación, en qué momento estoy en la fase de incepción, de lanzamiento, de crecimiento o de madurez. Ahí empezamos a ver que un ecosistema innovador debe no solo poner las universidades a funcionar, sino también el marco del gobierno a crear las condiciones ideales y, sobre todo, las empresas, abrámoslas. Son corporaciones que no van comprando startups. Por tanto, las empresas no son solo empresas, son corporaciones que saben que innovan porque saben que la innovación disruptiva viene de startups. Y aparte, financiación como tal. Por tanto, tenemos elementos y tenemos instituciones. Estas instituciones hacen funciones en el ecosistema. Y ahí es donde tenemos que asegurar que esas funciones se desarrollen a nivel urbano, capa física, a nivel de desarrollo económico y a nivel de desarrollo social. Perfecto, muchísimas gracias. Profesor Eduardo Sojo, no sé si quiera aclarar o puntualizar algún Pues aspecto. comentar, creo que lo explicó perfectamente bien ahora sí que el especialista, el doctor Pique. Déjenme hacer un comentario de cómo lo entiende un economista o un administrador público, ¿no? Este concepto de los ecosistemas. Desde el punto de vista de la economía, cuando uno habla de ecosistemas, lo primero que a mí se me viene a la mente es un concepto desarrollado desde los años 50 por Solow, que se llama la productividad total de factores. Lo hacemos nosotros una estimación de cómo cambia la producción en un país, en un estado. Siempre lo hacemos en función del trabajo, del capital, de la energía, de las tecnologías. Y cuando estimamos esa función de producción, normalmente hay un residuo. Y ese residuo que se ha estudiado desde aquellas épocas con Solow se refiere a cómo se utilizan los factores de manera conjunta. Es decir, la producción no solo tiene que ver con incrementar el trabajo, el capital, sino, como lo decía el doctor Piqué, cómo está esa orquestación de todos los factores de la producción. Entonces, creo que el tema de ecosistemas tiene que ver con eso. Y otro quizás para Guanajuato, que lo explicaba bien un gobernador de Guanajuato, que ahorita es diputado federal, también fue profesor Juan Carlos Romero Hicks, él decía que en los gobiernos frecuentemente hacemos microesfuerzos macrodesintegrados. Es decir, cada quien anda por su lado. Y los ecosistemas, pues es, como ya lo decía el doctor Vick, exactamente lo contrario, ¿no? Hacer microesfuerzos, pero macrointegrados, que cada quien sepa cuál es su papel en ese ecosistema para que esto funcione mejor, ¿no? Me va a permitir, Eduardo, porque usted ha tomado un elemento muy importante y además la mirada de economista es muy interesante. ¿Qué está pasando ahora? Que las tecnologías de la información, y en cualquier caso las tecnologías en sentido amplio, actualmente son un tsunami de nuevas tecnologías que están transformando la forma de entender la economía. Porque lo que estamos viendo es que esta economía digital es una economía que las escalabilidades son extraordinarias. Con una página web puede servir a uno o a 1 millón de personas, obviamente con un sistema. Las escalabilidades no son las clásicas de las industriales, son escalabilidades digitales, es economía digital. Los procesos de diálogo que estamos haciendo con los clientes de forma digital hacen que el cliente pase a ser productor del servicio muchas de las veces porque está pidiendo él directamente y podemos tener realmente, gracias a la tecnología, altos cambios en los modelos de economías y, por tanto, de lo que diríamos de productividad. Y aquí es donde empezamos a ver que los ecosistemas no solo son ecosistemas porque está bien innovar, sino porque talento y tecnología es productividad, talento por tecnología, pero talento por tecnología es competitividad. Por tanto, un ecosistema que no tenga la tecnología necesaria va a hacer que su talento tenga que trabajar más horas porque no tiene los medios necesarios para ser productivo y, por tanto, para ser competitivo. Por tanto, un ecosistema de innovación debe proveer la tecnología necesaria para que sus trabajadores realmente sean más productivos. Pero a su vez, si este talento, estos trabajadores no están adecuadamente formados, difícilmente van a utilizar adecuadamente la tecnología. Por tanto, empezamos a ver que ese talento y tecnología son claves para la competitividad, pero también para la empleabilidad. Un territorio que no tenga talento adecuado,
no va a poder tener empleabilidad porque, y esto nos está pasando ahora en Barcelona, estamos, bueno, esta mañana hablaba con PepsiCo, la semana pasada con el Mobile World Capital, era increíble, una empresa startup francesa, startup que, bueno, tiene una valoración de 3.000 millones de euros, es una scale-up, dice, voy a crecer en Barcelona para Europa. Dice, bueno, pero tú no eres de París. No, no, es que vengo a Barcelona a crecer para Europa. ¿Y por qué? Porque es en Barcelona donde encuentro el talento necesario para crecer en clave europea. ¿Y qué quiere decir talento necesario? Pues encuentro no solo personas de Cataluña y de España, personas francesas, personas alemanas, personas italianas que quieren venir a trabajar desde Barcelona para Europa. En esta lógica, empezamos a ver que el talento es la materia prima de la economía del conocimiento y la tecnología es el mecanismo que nos da competitividad a los territorios. Por tanto, debemos trabajar muy fuertemente en los ecosistemas para proveer de la agenda tecnológica y de la agenda de talento que las empresas de nuestro territorio puedan permitirse ser empresas globales. Y digo globales, no hace falta ser una multinacional. Puede ser una startup que ha de competir y ha de escalar de forma internacional. Por tanto, talento y tecnología, elemento crítico para el desarrollo de los territorios. Perfecto, muchísimas gracias. Comentaba esa idea de la triple hélice, creo que ha quedado muy clara, ¿no? El papel de la administración, el papel de las empresas, el papel de la universidad, pero también se está hablando ahora de esa Open Innovation 2.0, en el que hablamos de un cuarto elemento, ¿no? La sociedad civil y cómo también la podemos integrar a ese ecosistema. ¿Cómo sería, de qué forma esta sociedad civil puede ayudar a fomentar esos ecosistemas? Bien, Eduardo, solo por comentar, cuando hablamos de, es interesante, talento, que es la materia prima de la economía del conocimiento, es la base de la sociedad. De hecho, tenemos ahora en el siglo XXI, en la economía del conocimiento, que el mismo elemento que es el ciudadano es talento económico, pero también es ciudadano. Estamos hablando de la misma persona. ¿Qué pasa? Que estamos viendo que las ciudades que quieren atraer talento tienen que hacer una provisión de una propuesta de valor para trabajar y para vivir. Es decir, de alguna forma, ese talento va a buscar unos 360 grados, 24 horas, 7 días a la semana, el espacio donde vivir y trabajar. Este elemento es importante porque vemos que el mismo ciudadano que es sociedad también es talento. Ya lo sabíamos en economía clásica, pero en economía del conocimiento aún es más crítico, mucho más crítico, porque las ciudades que no sepan atraer o peor, retener talento, no van a ser competitivas para proveer propuestas de valor para que sus jóvenes se queden allí. Y no lo digo en Barcelona, porque Barcelona está atrayendo talento de todo. Es ciudades como Porto Alegre que ven cómo su talento se va a Sao Paulo, ciudades como, bueno, de hecho en España, ¿no? Que hay dos grandes polos, ¿no? Madrid y Barcelona, pero Barcelona en el entorno emprendedor está siendo un referente extraordinario. Por tanto, debemos crear en cada territorio el espacio necesario para desarrollar el talento a nivel económico, pero también el talento a nivel social, que al final son los ciudadanos. Por tanto, respondiendo a Alex en esa pregunta, es muy clave la cuádruple hélice, que es la de la sociedad, es que la demanda, los usuarios son demanda sofisticada, de alguna forma, por tanto, la demanda, se incorpora la demanda en las triple hélice, está incorporando una cuádruple hélice, que es la cuarta, de demanda social, por tanto, los ciudadanos pueden ser activos en la petición de servicios, en la utilización, la adopción de nuevas tecnologías y nuevos servicios. Adelante, Qué Eduardo. interesante lo que comentas. Un dato simplemente para los que nos escuchan que no son de Guanajuato y que tiene que ver con el talento. Guanajuato hace 30 años era un expulsor de talento. Es decir, tenía una migración neta negativa. Salía más gente de Guanajuato de la que llegaba. Y hoy sucede lo contrario. En Guanajuato hoy tenemos una migración neta positiva. Llega más gente de la que se va. Antes éramos expulsor de mano de obra. Hoy somos atractores de mano de obra. Y me parece que hace 30 años se decidió algo junto con la sociedad civil. Por eso me parece tan importante lo que señalas. Hace 30 años en Guanajuato decidimos crear o a estudiar y definir de manera compartida cuál es el Guanajuato que queríamos tener en el 2020. Hicimos un estudio, se denominó
Guanajuato siglo XXI, donde nos imaginamos el Guanajuato que queríamos en el 2020. Y de ahí salieron muchas apuestas, ¿no? La apuesta por el turismo de negocios, la apuesta por el sector automotriz, la apuesta, hicimos también una apuesta por la modernización de la agricultura. Hicimos varias apuestas, la internacionalización de Guanajuato. Y hoy llegamos al 2020, ¿no? Y muchas de estas cosas funcionaron. Y otras creo que no nos faltó tiempo para lograrlas, pero el mundo que nos imaginamos en aquel momento, como decías hace un momento, con la economía digital, es totalmente diferente de lo que vivimos ahora. Si hace 30 años nos hubieran platicado de cómo iba a ser la economía, de que nos íbamos a meter a un sistema y poner una palabra y encontrar toda la investigación que se había escrito en la historia, hubiéramos dicho, este cuate está utópico, está loco, no está aterrizado, ¿no? Ha cambiado el mundo de manera muy importante y hoy todos estos temas de la innovación pues entran de manera directa. Creo, doctor, que sí, por ello, y estamos tratando de impulsar eso en Guanajuato, el tener un teatro de las decisiones donde la inteligencia de los ciudadanos podamos captarla y aprovecharla, ¿no? Con metodologías de inteligencia colectiva, ¿no? Que permiten que personas con diferentes conocimientos, con diferentes experiencias, con diferentes perspectivas de las cosas, podamos juntarnos para innovar y descubrir cosas. Y también en este mismo sentido, todo este tema de las ciencias del comportamiento, ¿no? La combinación de la economía con la psicología tratar de entender mejor cómo los ciudadanos toman decisiones y así poder mejorar los servicios públicos. Muy, muy interesante. Fantástico, por supuesto. Ya nos han empezado a contar un poquito algunos puntos a nivel más local, ¿no? Pero, profesor Eduardo Sojo, ¿cuál ve un poco qué es la situación actual en materia de innovación? Si les parece, no tanto a nivel de todo México, sino más bien a través de gobiernos locales, como comentaba un poco con el caso de Guanajuato, ¿cuál es la situación actual y perspectivas un poco futuras sobre este modelo o estos modelos de innovación? Bueno, yo creo que para compartir vale la pena señalar lo siguiente, ¿no? Decía que hace Guanajuato en México es referencia, yo creo que por dos cosas. Una, por tener visión de largo plazo y otra, por incorporar a los ciudadanos en las decisiones. O sea, las dos cosas, visión de largo plazo y participación ciudadana, creo que es lo que nos distinguen a los guanajuatenses, digamos, del resto de las entidades federativas en México. Iniciamos esto, como lo decía, con el Guanajuato siglo XXI y luego esto se institucionalizó. Entonces actualizamos nuestra visión a 25 años cada determinado tiempo, ¿no? El último que hicimos fue el Guanajuato 2040, ¿no? Tratar de imaginarnos, tener una visión compartida de cómo queremos que sea Guanajuato en el 2040. Y cuando tratas de asomarte a ese Guanajuato del 2040, entra de manera casi innatural lo que nos señalaba hace un momento el doctor Piqué. Queremos un Guanajuato, queremos una entidad federativa que se distinga por ser la entidad federativa donde las empresas, el sector público, la academia y la sociedad trabajan de manera coordinada. Y por un lado, y queremos ser una entidad federativa, y así quedó establecido claramente en este estudio Guanajuato 2040, donde la innovación nos sirva realmente para solucionar problemas públicos en un concepto, digamos, igual colaborativo, ¿no? Y creo que si no entendemos ahora lo que decía hace un momento también el doctor Piqué, que vivimos en un mundo globalizado, ya no podemos, no somos islas, ¿no? Y entonces una cosa muy importante que estamos buscando en Guanajuato es tratar de que las empresas sepan qué está pasando en su industria en cualquier parte del mundo. Si las empresas de Guanajuato no pueden captar lo que está pasando
En cualquier industria, la industria del zapato, lo que está pasando en Barcelona, lo que está pasando en Valencia, lo que está pasando en Taiwán, lo que está pasando en Chile, ¿cómo se están transformando sus industrias? Entonces no van a aprovechar las oportunidades y al contrario, a lo mejor no van a poder mitigar los problemas que pueden tener para ser competitivos. Entonces estamos incorporando de este tipo de conceptos en una plataforma que se llama Radar del Futuro, que es poco con tecnologías de la información, donde hacemos scraping para saber qué está pasando en el mundo y luego tratar de vincular eso que está pasando en el mundo con las empresas en lo particular o con los empresarios en particular. Los empresarios están metidos en su negocio, pero difícilmente pueden tener las habilidades para hacer modelos de scraping o para visitar todas las revistas y saber qué está pasando en su industria en el mundo. Entonces, creo que eso es lo que estamos tratando de incorporar en Guanajuato. Necesitamos prepararnos para un nuevo mundo, el mundo que nos imaginamos en aquel estudio Guanajuato siglo XXI, nos lo cambiaron y tenemos ahora que pensar en una circunstancia diferente. Inclusive, yo creo que tenemos que cambiar el concepto este de planeación estratégica por un concepto más de, porque se ve la planeación estratégica como si fuera un proyecto que tiene un principio y un final, por un concepto de gestión estratégica, ¿no? Donde estemos permanentemente revisitando nuestros escenarios. Ese es un poco lo que estamos buscando en Guanajuato y lo que está buscando IDEA como institución. Perfecto, muchísimas gracias, muy interesante. Y la misma pregunta para el doctor Josep Piqué, ¿cuál es un poco la situación de la innovación? ¿Podemos hablar de Cataluña o pues específicamente el caso probablemente de Barcelona, ¿no? Como uno de los Quizá, principales hubs? efectivamente, quizá hablaré más específicamente, aunque se puede extender en esta situación Barcelona-Cataluña, ¿eh? Yo creo que Barcelona, de hecho, ya en el año 2000, cuando diseñó el 22 arroba como distrito de la innovación, hizo una explícita exposición de la apuesta por la economía del conocimiento. Una economía que combinaba la capa física, por tanto la capa urbana, la capa de desarrollo propiamente económico, pero también la capa social. Por tanto, una ciudad que había de ser plataforma del talento para su desarrollo económico y social. Importante porque 22 arroba se diseña ya con un planeamiento urbanístico donde se crean condiciones para transformar 200 hectáreas industriales en hectáreas industriales de la economía del conocimiento. Por tanto, se transforma un polígono industrial dentro de la ciudad en un espacio para vivir y trabajar en el distrito con economía del conocimiento, quiero decir, con empresas vinculadas a tecnologías. Y en este caso se escogen cinco grandes sectores que son los que se priorizaron en su momento: el sector tecnologías de la información, el sector media, el sector del diseño, la salud y la energía. Estos cinco sectores son cinco sectores que se clusterizaron de forma urbana en el territorio porque el 22 arroba no tenía, en este caso, economía vinculada a esos ámbitos. Y la economía previa, una economía que había perdido mucha competitividad, como la economía más vinculada al sector textil o sector más de logística, de muy poco valor añadido. Es ahí donde Barcelona diseña un distrito en la capa urbana con una, en el fondo es una smart city en el año 2000 porque hace un plan de infraestructuras y un planeamiento urbano para vivir y trabajar en el distrito, una estrategia económica muy basada en los clústeres urbanos y por tanto en una ubicación de universidades, empresas y administración en el territorio vinculadas a esos sectores. De hecho, se implantan 10 centros universitarios que no existían en el distrito y hay más de 25.000 alumnos universitarios actualmente. Y lo más interesante es que se crea un entorno de desarrollo económico donde ahora y actualmente hemos superado casi ya los 100.000 trabajadores, esos trabajadores que de alguna forma son de la economía del conocimiento. Esto ahí empezamos a ver la importancia, como comentaba Eduardo, de la importancia de esa orquestación. Ya no es una empresa la que compite en el mundo, es un ecosistema que compite en el mundo. Es un clúster en el sentido sectorial, es un ecosistema en el sentido amplio. Y de hecho, en esta articulación del ecosistema, lo que se hizo fue asegurar que de alguna forma ese día a día estaría, por una parte, vinculando las empresas con el 22 arroba Network, que es la asociación de empresas del 22 arroba, y que la Agencia de Desarrollo Local, Barcelona Activa, tuviera como objetivo el asegurar que íbamos proveyendo aquello que se necesitaba. Por ejemplo, el talento, en talento digital, está haciéndose un trabajo extraordinario con la TIA Academy, porque sabemos que el constraint limitador de crecimiento económico de Barcelona va a ser el talento.
Por tanto, y ahí tenemos dos lógicas. La inclusión digital, estamos formando a personas que están en ámbitos no tecnológicos para que entren en el ámbito de la tecnología, un tema más de reskilling. Estamos formando también a personas para asegurar con la Escuela 42 que haya una capacitación permanente complementando la formación universitaria. Esto es importante porque el talento digital va a ser crítico, insisto en dos aspectos, porque si no la economía no va a funcionar, pero es que si no la sociedad no va a funcionar porque no va a haber trabajo. Y un talento digital de Big Data, de inteligencia artificial, no se hace de un día para otro, por lo tanto es necesario el hacer esos procesos de capacitación. Importante también esa dimensión social, porque 22 Arrobas se diseña como un espacio de convivencia, un espacio de mixtura de usos, una ciudad compacta, diversa, compleja, y en esta complejidad pues hace que la plataforma física de la ciudad es el espacio del punto de encuentro de las personas que viven y trabajan en el distrito, quizá viven fuera pero trabajan en el distrito, y esto al final nos sirve para asegurar que haya un ecosistema no solo en la capa física, sino en la capa económica y en la capa social. Por tanto, 22 Arroba es un distrito de la innovación donde se aprende a desarrollar la ciudad como plataforma del talento y ese talento para que pueda vivir y trabajar en el distrito. Y con este contexto, actualmente, pues 22 Arroba es un referente internacional, me atrevo a decir que es el referente bueno, mundial en distritos de innovación, y no lo digo yo porque fui consejero delegado, sino porque aparte de mi tesis doctoral y las 300 delegaciones que tenemos cada año visitando el 22 Arroba, hacen que las ciudades estén cuestionándose qué rol van a hacer en la nueva economía. De ahí empezamos a saltar también, como comentaba Eduardo, en el punto de que esto va de economía global. Es que ya sabemos y podemos decir, no, no, es que yo soy un comercio local. Pues usted está compitiendo con Amazon, que es una economía global. Por tanto, si no se prepara, es decir, no es una opción decir que soy local o global, ¿no? Es que va a ser todo global. Por tanto, debemos proveer, y en este caso la política pública, el Ayuntamiento de Barcelona está ayudando mucho a los mercados municipales, a las empresas pequeñas y medianas, para que se digitalicen y para que puedan competir con otras corporaciones que van a estar allí. Que no es que digamos ni mejor ni peor, sino que en cualquier caso tengamos una diversidad de la oferta y de la complejidad de ese ecosistema. Qué interesante, Josep. Déjenme comentarles digamos, un ecosistema urbano industrial que diseñamos en Guanajuato, pero que digamos, es un ecosistema urbano industrial que necesita actualizarse de las ideas, digamos, de la economía, del conocimiento y estos distritos de innovación, como mencionaba Josep. Lo que voy a tratar de platicarles brevemente es un ecosistema urbano industrial que se llama Guanajuato Puerto Interior, ¿no? Es un concepto que surgió en aquel estudio que les decía a principios de los 90, y se señalaba en aquel momento que por su ubicación y su infraestructura, Guanajuato debería de tener un puerto seco. Así se mencionó en aquel estudio, y después se empezó en aquel gobierno a empezar a hacer los primeros trazos, y poco a poco cada gobierno le puso de su parte, y hoy esa idea, ¿no?, se convierte en un distrito urbano industrial. Y van a ver la diferencia del que mencionaba ahorita Joseph, porque este es un distrito más grande, ¿no? Son 1.250 hectáreas. Es más grande, pero porque es más industrial, más basado en la economía, digamos, más tradicional, las farmacéuticas, las automotrices, las aeronáuticas, y por ello es, digamos, tan amplia. Son grandes, grandes, grandes plantas, pero sí trabajando como ecosistema. Por ejemplo, ahí mismo, en este puerto interior, está la parte educativa, ¿no? Hay una sede del Instituto Politécnico Nacional con 3.000 alumnos, ¿no?, que estudian ahí temas relacionados con la farmacéutica, la biotecnología, la automotriz, temas relacionados con la aeronáutica. Está ahí el concepto también del distrito de negocios, ¿no? Que ahí están los bancos, los hoteles, los restaurantes, hay guarderías, hay hospitales, hay servicios de transporte interno, tienes la infraestructura carretera, tienes también una aduana interior, ahí mismo en el distrito, y un recinto fiscalizado, tienes una terminal para carga ferroviaria, entonces tienes el aeropuerto,
tienes la parte de ferrocarril, tienes la carretera. Y ha funcionado muy bien. Ahí se generan, hay empresas de 18 países en este Guanajuato Puerto Interior, y se generan cerca de 27 mil empleos. Pero todos esos componentes que parecen un poquito del pasado, tenemos que actualizarlos, tenemos que llevarlas a otro nivel. Y aquí viene la importancia, yo creo, de la colaboración que se puede tener entre Cataluña y Guanajuato. Porque el nuevo componente de este Guanajuato Puerto Interior se llama Distrito de Innovación. Es este concepto que yo creo que nos estaba faltando impulsar en Guanajuato, y ahora que estamos iniciando, que están iniciando, yo soy profesor en la Ciudad de México, pero ahora que está iniciando Guanajuato con toda esta idea del Distrito de Innovación y con esta institución IDEA, me parece que sería fundamental que ellos conocieran cómo se fue desarrollando 22 arroba, ¿no? ¿Cuáles fueron y cuáles son las sugerencias? Porque además, pues con toda esa experiencia ya de tantos años, creo que puede ser muy útil para el Distrito de Innovación que se está construyendo en Guanajuato para llevar este Guanajuato Puerto Interior, digamos, a otro nivel, ¿no? Muy interesante. Pues precisamente la intención de continuar era justamente habiendo visto ya los casos de Barcelona y de Guanajuato, creo que al final cualquier región tiene esa idea de poder replicar esos modelos innovadores, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser las claves? Doctor Piqué ya nos adelantó tres elementos fundamentales, ¿no? Talento, tecnología y financiación. Pero ¿cuáles serían las claves para poder replicar un modelo o un ecosistema de innovación? Es necesario, tanto Barcelona como Guanajuato, veíamos que tienen unas situaciones a nivel de logístico y geográfico, ubicaciones muy específicas. Entonces, eso implica que no se puede replicar a menos que estas condiciones existan, o hay posibilidades de que otras ciudades, otras regiones puedan desarrollar también modelos de ecosistemas. Y si fuera así, ¿qué se requiere? ¿Cuáles son las claves? ¿Debería venir impulsado por la parte gubernamental? ¿Es la parte privada quien debe tomar el principal impulso? ¿Cómo podríamos gestionarlo? Bien, de hecho, como comentaba al inicio, al final un distrito de la innovación tiene tres dimensiones: la dimensión urbana, por tanto, lo que es las hard factors, la infraestructural, y por tanto, aquella que es la plataforma de la dimensión económica, donde ahí está todo lo que es la articulación de los clústeres o actividades económicas sectoriales, donde están empresas y startups y demás, y la dimensión social, donde estaría la vinculación del talento, y no solo en su formato de vivir y trabajar, sino también en su formato de atracción, retención, desarrollo y creación de talento. Por tanto, hay metodologías muy específicas para asegurar que tiene uno el talento necesario, que tiene los ecosistemas necesarios del clúster como tal, la cadena de valor, y en cualquier caso, más allá de los clústeres de innovación, startups, inversores y corporaciones, y la capa física. A todo ello, en estas tres dimensiones, se combina la dimensión transversal de la gobernanza. Ya hemos aprendido que los ecosistemas se tienen que gobernar, y gobernar no desde el gobierno, sino desde una articulación de los agentes que, como decía Eduardo, han de combinar y conveniar y asegurar que esa visión que se está haciendo del territorio es compartida. Y si esa visión es compartida ante una situación de partida, la importancia es que veamos qué desafíos para hacer una agenda de proyectos compartidos. Por tanto, lo que se hizo 22 arroba, se hizo un planteamiento de planeamiento urbanístico. Desde el urbanismo uno puede decir los usos del suelo. Si solo puedo trabajar y no puedo vivir, pues voy a tener un tipo de ciudad. Si ese uso es un uso de alta densidad o baja densidad, recuerden, por ejemplo, el caso de Detroit, donde la desaparición de parte del sector automóvil hace que la ciudad de Detroit se abandona. El 50% de la población marcha y no había densidad con la complejidad. Pero también importante en los usos y las infraestructuras. Y aquí las infraestructuras, obviamente, de una Smart City del siglo XXI, aparte de las tecnologías de la información, se le debe pedir la importancia de la sostenibilidad y, por tanto, las green infrastructures, el agua, energía, movilidad, residuos, toda esta lógica de economía circular. De hecho, 22 arroba ya está, ahora va a lanzar
a cerca de 1 millón de metros cuadrados más en la zona norte, donde está planteando que haya más de 60.000 trabajadores, también vinculados con dos ámbitos, la economía circular y la economía creativa o industrias culturales como tal. Por tanto, tres dimensiones más la dimensión de gobernanza. Y después, ¿qué agentes van a desarrollar esto? Pues la triple, cuádruple hélice, por tanto, no es lo mismo la triple hélice en la capa urbana, donde ahí tengo real estate developers, gente que sabe cómo poner dinero en una inversión, hacer edificios y alquilarlos a terceros, si no, mal. ¿Por qué? Porque voy a hacer un edificio hecho por alguien que no va a tener un retorno de inversión. Por tanto, sabemos ya en las leyes del real estate es que tiene que haber alguien que pague el alquiler de los espacios. No hace falta que sea el end user el que sea el propietario del espacio, pero sí que hay importancia de los real estate developers y después de ese plan de infraestructuras. Aparte, en la capa económica, la estrategia de clúster urbano es una estrategia que se ha demostrado exitosa. Nosotros hemos estado replicando ahora con el Barcelona Green Deal en otras zonas de la ciudad, un clúster de deportes en la zona olímpica, un clúster de industria 4.0 en la zona franca. Por tanto, estamos haciendo un ejercicio de priorización sectorializada en ciertos ámbitos de la ciudad, pero los clústeres también significa que la ciudad pasa a ser, no solo en la cadena de valor ciencia, tecnología, empresa, mercado, un espacio de aprendizaje. Ahí una de las lecciones aprendidas es que 22 arroba es un laboratorio de innovación. Por tanto, la ciudad pasa a ser laboratorio y la ciudad pasa a ser la primera milla de la innovación global. Esto es una tensión extraordinaria, porque es decir, que si yo no innovo localmente, ¿cómo voy a ir al mundo a escalar? Por tanto, debo hacer lecciones explícitas de asegurar que los emprendedores pueden encontrar en la ciudad, en el territorio, el espacio para probar, para hacer pilotos, pero no solo probar tecnológicamente, sino que nosotros llamamos los pilotos con clientes. Por tanto, el primer cliente, el Golden Reference, va a servir para hacer una validación de esa tecnología con un producto o servicio y un modelo económico. Esto es importante porque significa que la ciudad ecosistémica también tiene que ser ciudad de demanda de la innovación o de aceptación de la innovación para hacer esos pilotos. Y en la dimensión talento, yo querría destacar dos cosas. Una, la creación y desarrollo de talento, por tanto, la importancia de las universidades como fuente. Ustedes en Guanajuato tienen universidades muy buenas, por tanto, ya está ahí, pero para que estén trasladadas al distrito, es importante que se ubique el distrito con universidades. De hecho, yo siempre digo que en el 22 arroba, los 25.000 estudiantes son fuente de talento, pero son 25.000 jóvenes que han cambiado la idiosincrasia, el día a día del distrito, porque son jóvenes pues, que salen, que viven, que mueven, han refrescado el distrito, han hecho una nueva forma de vivir el distrito que se combina con personas mayores y con profesionales. Pero es importante. La universidad no solo transforma la capa física ubicando el espacio de las universidades o los laboratorios, sino también la capa económica, siendo provisión de talento y tecnología, pero también la capa social, porque al fin y al cabo provee de ese joven, de jóvenes talentos en el entorno. Con esa lógica, por tanto, vemos que la triple hélice actúa en la capa física, actúa en la capa económica y actúa en la capa social de forma diferente, porque los mismos trabajadores, de ahí yo querría destacar la importancia del talento internacional. De hecho, innovación es hibridación. Hibridación significa el poner en contacto a personas que son diferentes. Y de hecho, no solo por una lógica interdisciplinar, sino también por poner personas de otros países. De hecho, Barcelona juega una plaza extraordinaria por ser ciudad abierta, ciudad que es bien recibido cualquier persona del mundo, para que pueda trabajar en Barcelona, desde Barcelona hacia el mundo. De hecho, la internacionalización del talento es clave, y esto en Silicon Valley lo aprendimos muy bien, ¿no? Porque hay comunidad china, comunidad hindú, estos son los que van a hacer que en su día a día no hace falta que alguien les recuerde que China existe, es que están allí, personas chinas como tal. Por lo tanto, debemos hacer un ejercicio de talento internacional, de hibridación, eso se puede hacer con el mundo universitario, con mecanismos de movilidad de alumnos, movilidad de investigadores, hacer que ese talento viva en el contexto y, por tanto, hibride y haga un talento diverso. Eso hace que también Barcelona haya hecho un ejercicio muy fuerte de lo que se llama lógicas de landing de talento internacional. De hecho, el Ayuntamiento, pero también la Generalitat, ya en su momento con Japón, hizo escuelas de japonés, escuelas alemanas, escuelas francesas, escuelas italianas. ¿Por qué? Porque necesitamos que ese talento aterrice sin perder su identidad. Porque al final la hibridación pasa por la mixtura
de la identidad de quien viene con la identidad previa. Y estamos en una sociedad que evoluciona. Y evoluciona y debemos tener abierta que esa identidad vamos a ir co-creando. La identidad digital ha sido transversalmente. Los jóvenes tienen más en común en Instagram, muchas veces culturalmente, que en entornos culturales locales. ¿Qué quiero decir? Que la tecnología también es cultura y ahí vamos a ver nuevas formas de cultura y de integración. Por tanto, por resumir, urbanismo económico, social y gobernanza, y esa triple hélice que va actuando en la capa urbana, en la capa económica y en la capa social, y sobre todo se articula en la gobernanza. Déjame, Alex, creo que lo explica muy bien Joseph, partiendo incluso de un caso muy exitoso en Barcelona. Déjame ver cómo describe una científica del MIT, Elizabeth Hostetler, los ecosistemas de innovación. Pero lo dice cortito, pero es exactamente, yo creo que mucho, muy similar a lo que explicó ahorita Joseph. Son comunidades en ciertos lugares, con actores que interactúan y se involucran en producir innovación y apoyar procesos de innovación, junto con la infraestructura y el entorno propicio que les permiten crear, adoptar y difundir soluciones a desafíos locales, ¿no? Entonces creo que evidentemente, cada ecosistema pues debe adaptarse a las condiciones, ¿no? Y cada, me imagino, ecosistema de innovación y laboratorio de innovación tiene sus propios componentes, dependiendo de sus propias circunstancias y de los objetivos que persigan. Hay un concepto que creo que popularizó la Universidad de Arizona, que le llaman teatro de las decisiones, ¿no? Imagínense espacios con unas pantallas enfrente y con modelos detrás que te permiten tomar decisiones y en tiempo real elaborar escenarios para resolver preguntas de qué pasaría si. ¿Qué pasaría en el agua si traemos de otra cuenca o si invertimos mejor en las redes locales para eliminar el desperdicio de agua? ¿Cuáles serían los resultados? ¿Qué pasaría si Pemex en México invierte en aguas someras o en aguas profundas o en refinación? ¿Cuáles serían las implicaciones de tomar esa decisión? Y estos teatros de las decisiones se han ido ampliando, tanto Arizona como nosotros acá en el CIDE los hemos ido ampliando para incorporar otras cosas que permitan precisamente la incorporación de talento definido como el conocimiento que tienen los ciudadanos, ¿no? A lo mejor algunos son muy estudiosos, pero otros simplemente tienen el talento por la experiencia que han desarrollado a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, este teatro de las decisiones, que es una de las infraestructuras, digamos, del Distrito de Innovación, va a tener estos componentes de inteligencia colectiva, ¿no? Para poder realmente interpretar, captar de manera adecuada, ordenada, las participación de personas con diferentes experiencias, perspectivas sobre un asunto en particular. Va a incorporar estos temas de behavioral economics, de economía del comportamiento, para tratar de entender bien el entorno y entender bien cómo los ciudadanos están tomando decisiones, cómo están apreciando unos servicios, cómo realmente estos servicios le pueden dar un valor agregado a los ciudadanos. Va a tener este espacio, que es del Teatro de las Decisiones, también evidentemente la parte de ciencia de datos. Y a veces la parte de ciencia de datos la vemos como que muy lógica, ¿no? Pues es normal que tengas información para tomar decisiones. Pero la verdad, y lo comentaba Joseph en un inicio, es que estamos sujetos a tsunamis de información. Y esa información todavía tiene que ser procesada para poder ser utilizada en la toma de decisiones. Entonces va a tener una unidad de ciencia de datos, va a tener el radar de futuro y va a tener un espacio de prototipado vinculado fundamentalmente al design thinking, ¿no? Entonces, la idea de esta infraestructura que estaría en Teatro de las Decisiones
que estaría dentro, perdón, del distrito de Nueva York, sería aprovecharla para tomar decisiones informadas y colaborativas, ¿no? Ese es un poquito el concepto, que se tomen decisiones basadas en evidencias y poder realmente sembrar esa semilla para que en Guanajuato, no solo alrededor del distrito, sino en cada una de las regiones de Guanajuato, que además son muy diferentes, empiece a cundir este tema de que las decisiones se tomen basadas en evidencia, ¿no? Que no sean ocurrencias, que realmente las diferentes regiones tengan claro dónde quieren estar, tienen clara su visión, estén abiertas al mundo, pero que al final puedan tomar estas decisiones informadas y colaborativas, ¿no? Ese es un poco lo que estamos también impulsando en este distrito de innovación, particularmente junto con IDEA. Perfecto, muchísimas gracias, profesor Sojo. Y justamente vamos a dedicar estos últimos minutos para algunas preguntas de nuestros oyentes. Y justamente, y hablando del estado de Guanajuato, pregunta Toma Aguilar. Nos comentaba sobre una agenda de desarrollo para el año 2040 en Guanajuato. ¿Cuáles serían las herramientas y habilidades que como jóvenes debemos adquirir en este momento para poder abonar a esta agenda y de la misma forma promover el cambio de la manufactura a la mentefactura? Mira, yo creo que el cambio fundamental tiene que ver, yo creo que con dos cosas. Uno, estar abiertos al mundo, estar abiertos a lo que está pasando en las distintas regiones del mundo, particularmente en las regiones exitosas. Pero para eso, para poder aprovechar todo ese conocimiento, hay que formarnos, hay que prepararnos. Y me parece que la preparación tiene mucho que ver con economía del conocimiento, con adentrarnos y estudiar perfectamente bien la parte de la economía digital, que me parece a mí fundamental. Me parece a mí que esta cuarta revolución industrial tiene que ver con la combinación de la economía digital con otras disciplinas, ¿no? Entonces tienes que tener la parte de economía digital muy sólida y luego ser muy sólido en tu disciplina. Sea esta la biotecnología, sea esta la nanotecnología, sea esto, lo que tú estés, en lo que estés tú buscando. Pero esa combinación de la economía digital con el desarrollo de las otras disciplinas es lo que te hace la cuarta revolución industrial. Pero esta cuarta revolución industrial es extraordinariamente dinámica. Entonces, los jóvenes de hoy, todos en realidad, pero particularmente los jóvenes, deben estar preparados para adquirir el conocimiento de todos los días, ¿no? Había un pensador mexicano-argentino, amigo mío, que se llama David Concevic, que dice que estamos viviendo una época en el que al salir de la universidad ya nuestros conocimientos son obsoletos por todos los cambios que se están produciendo. Entonces tenemos que estar acostumbrados a adquirir conocimiento y a estudiar de manera permanente y a no tenerle miedo a las nuevas dimensiones del conocimiento que vayan surgiendo. Muchísimas gracias. Y bueno, parte de estas charlas, de estos debates, es impulsar también a la acción, ¿no? Y precisamente tenemos pregunta de Raúl González de cómo podemos conectar con Barcelona Activa, con 22 arroba. Parece que hay posibilidades de conocer un poquito más ese ecosistema, de qué formas podemos abrir ese Bueno, conocimiento. una forma muy fácil es directamente que una delegación de Guanajuato venga para aquí y pueda conocer in situ, ¿no? La transformación urbana, los planeamientos urbanos, el papel, por tanto, de la política pública, pero también del rol de las empresas y de las universidades. Yo siempre digo que es importante que haya un viaje triple hélice, es decir, que no solo venga el gobernador, sino que venga el gobernador, pero que venga también con sus técnicos, con los responsables universitarios, los rectores y, como no, las cámaras de comercio o clústeres económicos. Porque, de hecho, en mi experiencia, y tuve la gran oportunidad de recibir, pues, el alcalde de Lisboa, que ahora es el presidente, bueno, primer ministro de la República, o el mismo alcalde de Río, el alcalde de Estambul, a ciudades que querrían transformarse y necesitaban hacer un viaje al futuro. De hecho, Barcelona no es el futuro de Guanajuato. Barcelona es una inspiración para el futuro de Guanajuato. Por lo tanto, lo que tiene que haber
es un proceso de inspiración y de la concreción. ¿Cuáles fueron las estrategias y las acciones que fueron oportunas para implementar lo que hizo 22 arroba? Por tanto, abiertos a recibirlos aquí y a compartir las experiencias en todos los niveles, desde la política pública, pero también del mundo universitario y del tejido empresarial. Por otra parte, una posibilidad también, y lo digo porque ustedes tienen universidades que tienen programas de movilidad, tienen La Salle, porque me consta de La Salle Guanajuato, bueno, La Salle de Nuevo León, bueno, perdón, La Salle Guanajuato, ahora no recuerdo, creo que se llama La Salle Guanajuato, como sí. Tal, es una institución que de alguna forma tienes ahí aquí también en Barcelona, es decir, que es muy fácil hacer movilidades, pero seguro que hay otras universidades que pueden hacer programas de movilidad. La movilidad nos va muy bien para cambiar mentes y sobre todo para generar una nueva generación de jóvenes que son jóvenes puente entre ecosistemas. De hecho, Richard Florida habla de co-citizens, ¿no? Ciudadanos que viven en más de una ciudad. Y de hecho, los ecosistemas se conectan, y de hecho la teoría de superclusters of innovation, tenemos una triple hélice, tenemos otra, la idea es cómo los conectamos, ¿no? Al final las instituciones son infraestructuras de movilidad o de conectividad, al final podemos hacer conectividad entre universidades, entre empresas, al final pueden hacer negocios o entre marcos de relación pública, pero después los coches, esto es las autopistas, los coches son personas, son startups, son empresas, son agentes específicos. Por eso creo que sería muy oportuno el poder promover que haya movilidad a banda y banda, tanto de alumnos como de startups o empresas que puedan hacer una interrelación entre ambos ecosistemas. Perfecto, muchísimas gracias. Pregunta nuevamente para usted, doctor Piqué. ¿Cómo unir la transformación urbana de los distritos de innovación con una ciudad inclusiva? Bien, de hecho, este es el gran valor del 22 arroba en frente del Silicon Valley. Lo digo por conocimiento profundo, ¿no? Yo cuando estuve analizando el ecosistema de Silicon Valley con el profesor Henry Edgecovitz, constatamos que era un ambiente perfecto para la economía. Era un desastre de sostenibilidad. La 101, la autopista que va de San Francisco a San José, está siempre bloqueada. Sostenibilidad, pero sobre todo, a nivel social, no hay inclusión. De hecho, el sistema de Silicon Valley está preparado para que un alumno hindú vaya a hacer un doctorado a Berkeley y después se incorpore al ecosistema. No está preparado para el ascenso social, no está preparado para la creación de talento. Eso se tuvo tan en cuenta en el origen del 22 arroba, que hubo una estrategia mixta, una estrategia por una parte de atracción de talento, pero también una estrategia de creación de talento. Tanto que en todas las escuelas de mi mandato, año 2007, hicimos programas de vocación científico-tecnológica, donde niños y niñas de 8 y 10 años estaban clusterizándose con los sectores económicos que iban a desarrollar. Por tanto, si un niño o una niña veía a Telefónica, podía saber que algún día trabajaría en Telefónica, cosa que en Silicon Valley no será posible para trabajar con Google y demás. No quiere decir que no se pueda trabajar en Google, sino que el sistema no está montado para hacer el crecimiento. Y por tanto, las vocaciones científico-tecnológicas, porque al final tenemos dos lógicas de inclusión. Las personas adultas que ya viven, que convivan con la realidad, y ahí hicimos programas como Digital District, donde digitalizábamos memorias de abuelos a partir de jóvenes que les ayudaban a transformar su vida en una vida digital. Digo esto porque el trabajo intergeneracional, los jóvenes eran los que transformaban las familias, eran ellos la bandera de la transformación. Es una paradoja porque hasta ahora parecía que los abuelos eran, y lo digo con mucho respeto para todos los abuelos, los que tienen el conocimiento, tienen los valores, sin ninguna duda, pero muchas veces no tienen la tecnología necesaria. Ahí empezamos a ver un ejercicio interesante de que la inclusión pasa por ejercicios de incorporación de personas mayores, y en este caso fue memorias digitales, tu memoria comparten en la red, y eso fue una forma de incorporar familias analógicas con niños digitales que las educamos, las formamos para asegurar cómo adecuar y cómo acompañar, pero sobre todo también jóvenes, niños y niñas que iban a capacitarse para poder orientarse y después hacer ingenierías o estudios vinculados al entorno del 22 arroba. La inclusión también sirve para la inclusión digital. Importante, no vamos a tener una Smart City sin Smart Citizens y, por tanto, tenemos que tener
capacitación. Ahí Cibernarium de Barcelona Activa hace un trabajo extraordinario, sistemático, de capacitar a los ciudadanos para que sean competentes digitalmente hablando. Porque si un ciudadano no tiene su firma digital o si un ciudadano no sabe cómo realmente gestionar sus relaciones con la administración pública o con las empresas o hasta su misma vida profesional, no va a ser un ciudadano pleno. De hecho, la tecnología pasa a ser un bien básico, un bien clave para el desarrollo pleno de, igual que lo puede ser una casa o igual que lo puede ser el agua, igual que puede ser la energía. Fantástico. Una última pregunta antes de darles oportunidad de unos breves comentarios finales. Preguntan también cuáles son un poco los planes que, por un lado, 22 arroba y por otro, Guanajuato 2040 tienen de futuro. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Empieza Eduardo. Mira, en el Guanajuato 2040 evidentemente es un proceso más amplio de desarrollo, ¿no? No es un proceso donde entra la parte de la sustentabilidad de manera fundamental. Ahí hay iniciativas muy claras de, primero, de resolver el problema del agua, pero también iniciativas muy claras de entrar a la energía renovable. De prepararnos para ese futuro, y hay programas específicos en esa materia. Dentro del Guanajuato 2040 también está la idea de replicar este puerto interior también en otro espacio logístico en el área de Celaya. Está una estrategia muy importante de modernización. Realmente siempre pensamos en Guanajuato y pensamos en la modernización de Guanajuato y pensamos en el sector automotriz, pensamos en el aeronáutico. Pero lo que ha transformado más, yo creo, la vida en Guanajuato es la modernización del sector agrícola, ¿no? Éramos antes exportadores de granos, se conocía Guanajuato como el granero del Bajío, el granero del país, y hoy lo que hacemos es exportar verduras, exportar ajos, exportar brócoli, exportar tomate. Se ha transformado, digamos, la agricultura, pero todavía esa modernización no ha llegado a todos los que tiene que llegar. Cuando uno ve lo que ha pasado en el campo de Guanajuato en términos de la misma empleo, se ha disminuido enormemente los trabajadores sin pago, por ejemplo, y se han incrementado todos los asalariados. Y yo sí creo que el trabajo de todas estas personas en estas grandes granjas, invernaderos de agricultura moderna, puede generar un nuevo Guanajuato en área rural. También está contemplado eso. Por supuesto, queremos ser el destino turístico vitivinícola más importante del país, por ahí en Dolores Hidalgo, San Miguel Allende, pero hay iniciativas muy concretas y muy específicas que se están siguiendo. Pero lo más importante del Guanajuato 2040, y con esto cierro, es que la idea de todo ello es tener un destino compartido, identificar estrategias y proyectos concretos que todos hayamos compartido, de tal forma que estas iniciativas no dependan del color del partido en el gobierno o no dependan también de la propia el propio gobernante que tengamos, ¿no? Que haya consistencia, porque el éxito en Guanajuato tiene que ver con la consistencia en las políticas públicas que hemos tenido en los últimos 30 años. Y eso también es lo que busca Guanajuato 2040, encontrar esas estrategias y esas políticas que podamos seguir a lo largo de los próximos 20 años. Fantástico. En el caso de Barcelona, nuestra apuesta es el Barcelona Green Deal, una visión a 2030, donde estamos haciendo que el Distrito de la Innovación de 22 arroba se replique el modelo en otras zonas de la ciudad, en el Polígono del Buen Pastor, la zona olímpica, en la zona del centro y también la zona franca, ¿no? Que es un espacio más industrial. Por tanto, la apuesta es el realmente reeconomizar la economía de la ciudad
No porque no pensemos que el turismo sigue rasteando, pero en cualquier caso la economía del conocimiento es mucho más resiliente. Hemos visto en épocas de COVID cómo ha sido muy tractora de la actividad económica, aparte por sus capacidades tecnológicas de poder trabajar desde cualquier lugar, sobre todo también por esta economía mucho más internacionalizada desde una óptica digital. Por tanto, Barcelona Green Deal es la apuesta, el modelo, y con esto lo que estamos haciendo es crear ese marco hasta el final de esta década que nos permita el seguir liderando la economía del conocimiento y sobre todo centrándonos muy mucho en una economía innovadora, una economía de startups, de scale-ups. Actualmente Barcelona tiene más de 200 startups que han recibido más de 1 millón de euros, tiene unas 80 que han recibido más de 5 millones de euros, ya tenemos 3 unicornios y esto va a ser la nueva economía también, una economía mucho más basada en esa economía innovadora y emprendedora. Fantástico. Muchísimas gracias a ambos. Gracias también a toda la audiencia que siguen enviándonos más y más preguntas. Desafortunadamente, por tiempos, no tenemos oportunidad hoy de continuar. Así que lo que me gustaría es, pues, de forma breve, en un par de minutos, como que puedan dar algunas conclusiones o algunas de las ideas claves de este debate, de esta jornada. Si le parece, profesor Sojo. De manera muy breve, creo que lo que podríamos llamar fertilización cruzada entre las experiencias que se han tenido en los diferentes países, en las diferentes regiones, es fundamental. A mí me tocó en otra vida construir el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, siendo presidente yo del INEGI, lo que era el INE de España, nada más incorporando también la información espacial. Yo creo que mucho de lo que hicimos tuvo que ver con observar las mejores prácticas que existen alrededor del mundo, tropicalizarlas y ponerlas ahí. Por ello yo me quedaría con las palabras que dijo Joseph. La idea de visitar esta experiencia exitosa de Barcelona, pero no para replicarla, para inspirarnos. Creo que esa es la palabra correcta. Y creo que en lo que vamos a Barcelona, o puede una misión ir a Barcelona, creo que esta plática, esta conversación que pudimos tener y que agradezco mucho, creo que va a ser muy útil. Pues yo nada más que sumar que encantado de estar recibidos en Barcelona, de compartir las experiencias y que conjuntamente con la Generalitat de Cataluña pues estaremos encantados en el Ayuntamiento de Barcelona de recibirlos, compartir y sobre todo inspirarlos y sobre todo conectarnos también a doble banda para asegurar que nuestro talento, nuestra tecnología y nuestra financiación está conectada con universidades, empresas y administración. Fantástico. Pues muchísimas gracias a nuestros ponentes. Creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Hemos tenido oportunidad de profundizar en temas de innovación, de la importancia del talento y cómo captarlo, de tecnología, ideas como los teatros de las decisiones, la integración con la participación ciudadana, la apertura al mundo, la importancia de la inclusión, formación, etcétera. Pues muchísimas gracias a ambos. Deseamos que también nuestra audiencia hayan podido, pues, comprender un poco mejor la importancia de la innovación como motor de crecimiento y que podamos aprender las lecciones que todavía no hemos llegado a aprender y aprovechar las grandes oportunidades que tenemos por delante. Recordarles por último que sigan pendiente en redes para la próxima sesión de crossover de ecosistemas de innovación y emprendimiento entre Guanajuato y Cataluña. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Seguiremos en contacto para próximos eventos y webinars. Que tengan muy buena tarde y hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias.